buenas noches. ¡Qué gusta! ¡Qué lindo peinado! Los chicos de esta peluquería. ¿Cómo estás, Mirela? Muy bien, contentísima, la verdad, feliz. Me encanta ese look, está chévere. A ver, vuelta a las dos, vuelta a las dos. Hay para todos los gustos, ¿no es cierto? Para las que les gustan, para que les gustan las bien flaquitas, para que les gustan un poquito llenitas. Muy bien. ¿Cómo les ha ido, chicas? ¿Todo bien? Así es. ¿La fama, cómo la estás tomando? Bueno, la verdad es que todavía nos falta todavía para llegar a la Me fama. Imagino, pero la gente en la calle te pide autógrafos, fotos. Sí, el cariño de la gente se demuestra muchísimo en lo que son las redes sociales. Un saludo para todas aquellas personas que nos apoyan, para todos los clubes de fans de Mirela que están siempre pendientes. En especial, Mirela, tenemos que mandarle un beso grande y especial para nuestra queridísima Nadia, ¿verdad? Para Nadia, y te digo que un grupo de chicas que se han venido desde Guayaquil solo para estar aquí esta noche, se acaba el programa y se regresan. Así que, gracias, chicas, gracias. Ahí nos vamos a enfocar. Un beso para ustedes, chicas bellas que vienen de Guayaquil, especial para mi queridísima y adorada, mi vampira, porque ya todas las noches no me abandonan en el Twitter. Para ti, Nadia, un beso grande. Ahora sí, chicas, el sueño que tú tienes es maravilloso, así que van a cantar esta noche con el alma del Ecuador, ¿verdad? Como todos los sábados. Y con el alma del Ecuador. Muy bien, ¿lista, Mirela? Listísimas. Tomamos posiciones entonces. Si les gusta este dúo, ya lo saben, 1407 con la palabra Mirela. Muy bien, entonces vamos con el tema, la pregunta de cajón. Mucha suerte, Mirela y Lizeth. Pregunta de cajón. ¿Tú me quieres o soy otra del montón?
Mirela, para Lisette. Tomamos posiciones frente al jurado calificador, por favor. Brito, primero, empezamos entonces contigo. Muy bien. Pero mejor que empiece Lola si estás recién llegada. ¿Sí o no, Lola? No, te ¿Por qué? Así son las reglas. Oh. Dale, Brito. Yo pensé que eras... Dale, Brito, dale. Dale, Brito, dale. Dale. Muy bien, ¿qué dice el público? Nada, mire, ¿les gustó? Mire, Lisette, felicidades, felicidades. Cada vez más compenetradas, con muchísima energía. Yo te voy a decir algo, en las últimas improvisaciones, Lee, como que sentí en serio la conexión por primera vez. De tu voz con tu corazón. Yo creo que tienes que explorar eso totalmente. A mí me gustó mucho el dúo. Son detallitos, en ocasiones la respiración, entiendo la altura y todo aquello. Mi calificación para hoy, sin más que decir. Muy bien, gracias, Brito. ¿Le gustó? Veamos si también le gustó a Lolita, mi Lola bella. Bueno, yo estoy fascinada. Me encantó lo que vi. Hubo mucha fuerza, mucha energía en el escenario. Me encanta el acople armónico, fantástico. Y yo me imagino que lo ensayaron, eso siempre se nota. Y me encantaron los pregones al final también. Hay mucho ensayo, eso siempre destaco. Porque cuando uno está en televisión tiene que ensayar, tiene que estar bien preparada. Y yo sé cómo ustedes trabajan, así que un aplauso y mi voto secreto. Suena bastante bueno, así que ya saben que estaremos reuniendo el voto secreto más adelante. Mauricio. Gracias, Lisette, Mirela. Dos cositas nada más. Te olvidaste la letra, Lisette. Te olvidaste la letra. O la pronunciación estaba mal, porque te pegas mucho y cierras mucho los dientes. Eso, y en las improvisaciones, entiendo que la letra está concebida a ser, las improvisaciones, picado, ¿no? Un canto picado. Pero tiende como a desafinar unas partes ahí. Esas cositas nada más. Por lo demás, perfecto. Muy bien, ya estamos con los ocho. Se ve mucho más acople, ¿verdad? Entre los dúos. ¿Estás de acuerdo, Alberto? Sí, estoy de acuerdo. A estas alturas, Yuri, tú no eres del montón, por supuesto. La canción estuvo bellísima, doña Mirela Chesa, la felicito. ¿Y tienes alguna pregunta de cajón tú? No, en estos momentos no tengo nadie que preguntar, ni nadie que me pregunte tampoco. ¿Por qué? ¿Usted qué tiene que ver? No, es una pregunta de cajón, Alberto. ¿Qué le pasa? ¿No? ¿Qué está mal? No, mejor otra vez. No me grites. Vea, doña Lisette, a mí me gusta mucho lo que hace. Realmente está cada vez mejorando más. Y ahora sí los adornos ya no salen desafinados como salían antes. Están más practicados. Les felicito a las dos. Y fue un gran espectáculo. Me llenó de emoción la canción, me llenó de ritmo. Y bueno, para mí es... ¡Muy bien, bueno, chicas! Si les gustó este dúo, 1407 con la parada Mirela. El aplauso fuerte para despedirlas. ¡Excelente! Y de inmediato nos vamos con el cuarto dúo de la noche. Bienvenida Lila Flores y Sara Menéndez. Buenas noches. ¡Wow! ¡Qué guapas! Hola, Sarita. ¿Cómo está, mi pequeña? ¿Cómo está? Oiga, usted, yo la veo y me dan ganas de cantar. Yo voy a casarme vestida de blanco. ¡Wow! ¡Qué vocesota, ¿no?